Yo creo que si nosotros asumimos esto como un proceso importante y como parte más que nada de un proceso general que tiene que haber no solo en nuestra escuela, sino que en la educación en sí, pienso que es la punta del iceberg. Veíamos la escuela y seguimos con distintas actividades que creo que nos ayudan a enfrentar nuestra realidad, terminando con el pensar más miedo. Y eso lleva aquí a la práctica. El ambiente es muy grato, bastante acogedor, nos ayudó a abrirnos un poco más de lo que es la relación profesor-profesor, más allá del ambiente pedagógico, viéndonos como personas. Aprendimos a relacionarnos, aprendimos muchas cosas. Nosotros aquí estamos aprendiendo eso, o sea, tener ese ejercicio con esa otra parte del cerebro, que es nuestro interior. Porque pareciera que de eso en nuestro trabajo uno no alcanza, o no quiere, o dice no tengo tiempo, no sé. Yo la dividiría en dos partes. Hay actividades muy lúdicas que nos ayudaron mucho. Una que se hacía con un bastón y que íbamos cambiándolo y que iba ayudándonos también para ver cuánto nos apoyamos mutuamente o cómo entendíamos las mismas instrucciones y que nos ayudaban también a ver cómo a veces partíamos de una iniciativa propia hasta que terminábamos con una iniciativa en equipo. Eso fue muy, muy positivo. Y desde el punto de vista de relajación y de actividad que nos llevó a hacernos cariño, por decirlo de alguna forma, lo que fue la relajación. Masajes que nos hicimos entre uno y otro, que nos ayudó también a sentir que somos seres humanos y que acercarnos nos hace muy bien. Encontré en este taller primero que te preocupabas de mí. O sea, esta cosa que hubiera cojín, esta cosa que hubiera frazadita, que hubiera algo ahí. Si hay algo que una persona tiene que tener es dignidad. Y yo creo que este taller partimos encontrándonos con algo que comer, con una música. Siempre había una atmósfera agradable, con ricos olores. Vi que los profesores se preocuparon. Tenemos un rico almuerzo para hacer un cierre de la actividad con casa. ¿Qué se logró? Yo diría que se logró producir esa dinámica y esas místicas al interior del taller. Yo creo que eso hace bien también, ayuda porque uno conoce más, entonces si tiene algún problema, algún apuro, uno dice a ver esta persona y sabe a quién recurrir. La unión que hubo entre las compañeras, porque no tenemos siempre el tiempo para compartir, para reírnos, para abrazarnos, para conversar. Entonces, como a través de juego y de estas cosas así más entretenidas, siento que igual uno se iba a una reflexión hacia la casa. De ver cómo estoy haciendo mi práctica pedagógica y ver qué estoy haciendo yo. Y este taller lo que hizo es que entre nosotros y en nosotros pudiese salir esa alegría y esa tranquilidad que nosotros pensamos que podíamos obtenerla, no sé, pagando una entrada en algún lugar o yendo a alguna otra parte, está en nosotros mismos. El taller ha sido un remanso en días muy activos. Gracias.